Esto que acabamos de vivir es histórico. Muchas cosas salieron bien durante el quinto lanzamiento de Starship Super Heavy y nos vamos a recrear en todas ellas con nuevos planos e imágenes que no vimos en directo. Vais a alucinar. Pero no todo fue perfecto. Mira esta imagen. ¿Ves algo raro? No, pues ya te lo digo yo, las toberas de los motores del anillo externo del Super Heavy están todas deformadas. Este Super Heavy no sería capaz de volver a volar en este estado y sabemos exactamente lo que ha pasado. Así que esta y muchas otras cosas que no viste durante el lanzamiento, como la caída del anillo de la separación en caliente, te lo cuento en este vídeo. 3, 2, 1, despegamos. Mirad, no quiero enfocar este vídeo como un resumen del lanzamiento porque ya lo habréis visto 40.000 veces repetido, o eso espero, así que voy a ir directo al grano. Y vamos a empezar con el despegue, que fue bastante lento. A todos además nos dio esa sensación, y es que el Super Heavy tardó entre 5 y 6 segundos en despejar la plataforma, frente a los 3-4 que tardó en el anterior lanzamiento. Así que sí, es normal que se nos hiciera un poco eterno el momento de alzar el vuelo. Pero más allá de esto, poco más que decir, el ascenso fue como la seda. Todos los motores encendidos, separación en caliente perfecta, todo bien. Pero retrocedamos unos segundos. Aquí el Super Heavy acaba de apagar 30 motores, dejando 3 en funcionamiento para la separación en caliente, que precisamente es su característica, que el cohete no deja nunca de acelerar y por tanto no pierde eficiencia. Pero quiero que os fijéis ahora en el anillo externo de motores. En este anillo hay 20 motores Raptor 2 que ya no se van a volver a encender durante el resto del vuelo, y eso va a ser un problema más adelante, ahora lo veréis. Pero lo que venía ahora es el momento clave, el momento del encendido de regreso del Super Heavy, porque el director de vuelo tenía que dar la orden manual para que el Super Heavy hiciera un encendido que lo llevara a la orilla de Starbase, y efectivamente así fue. Aquí teníamos al Super Heavy ya volviendo hacia la plataforma y mirad todos esos gases que va expulsando. Eso que veis es muy probablemente oxígeno líquido que lo está usando para orientarse con esa pequeña propulsión. Y lo que sale por los motores, lo que sale por aquí abajo, podría ser el sistema supresor de incendios o quizás también el propio gas que sale de los motores justo antes de encenderse. Probablemente haya sido una combinación de las dos cosas. Y ojo, porque mirad lo que tenemos por aquí. El anillo de la separación en caliente estaba cayendo a la misma vez que el Super Heavy. Y luego vamos a ver dónde cayó. Pero ahora quiero que os fijéis en esta imagen porque es muy curiosa y nos va a servir para explicar la deformación de las toberas que os he explicado al principio del vídeo. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos la bahía de motores del Super Heavy al rojo vivo. Pero fijaos que no es la tobera de los motores la que está al rojo vivo, sino que lo que está caliente es el escudo térmico que hay entre los motores. Y es que las toberas del motor Raptor, aquí está la clave, están refrigeradas con los propios propelentes criogénicos. Por tanto, no están al rojo vivo porque están fresquitas. Pero ¿recordáis lo que os he dicho de estos 20 motores que ya no se iban a encender más? Pues tampoco se iban a refrigerar más. ¿Y qué pasó con eso? Pues que esa tobera de los motores del anillo externo se iba a calentar mucho durante la reentrada del cohete, ablandando el metal. Y luego, cuando el flujo de aire supersónico les empezó a llegar fuertemente a los motores, provocó que todos se deformaran ligeramente. Esto, de hecho, ha sido confirmado por Elon Musk en un tuit, en el que añade que además es una cosa que no le preocupa porque tiene fácil solución. Y es evidente la solución que tiene esto. Simplemente tienen que seguir refrigerando todos esos motores después de su apagado y aunque no los vayan a usar más durante el vuelo. Pero vamos ya al momento de atrapar al Super Heavy, y aquí simplemente os voy a poner las mejores imágenes que tenemos de este momento histórico, así que disfrutad y ahora os comento cositas.
Bueno, para empezar, aquí todos, pero no, absolutamente no, no, todos, y el que diga que no está mintiendo, pensábamos que el Super Heavy se daba con los motores en la torre. Es quizás por el ángulo de la cámara, un poco como cuando yo me puse a jugar al juego de Mechazilla durante el directo. Yo durante esta maniobra tuve flashbacks, pero no, ni mucho menos. El Super Heavy tuvo una precisión de 10 centímetros, según me dicen mis fuentes cercanas a SpaceX. Pero ¿sabéis qué? Que aún no os he puesto el mejor vídeo de todos, el de a bordo del Super Heavy. Y no, no será el más bonito, no será el más vistoso, ni siquiera es fácil de ver en este ángulo, pero sin duda os digo que este es el vídeo que mejor habla de la precisión milimétrica que tuvo el Super Heavy. Eso sí, vamos a ponerlo en vertical para que todos lo podáis ver un poco mejor. Atención, mirad cómo apunta primero a la orilla, tal y como os comenté durante el directo, y luego mirad cómo se va desviando poco a poco hacia la plataforma cuando sabe que todo está ok y ha encendido sus tres motores correctamente. Pero sobre todo mirad cómo va manteniendo el giro, el roll en todo momento, encara la plataforma ya con la posición exacta todo el rato, y cuando finalmente llega el momento del contacto se deja caer suavemente como el que se tira en la cama tras un día duro de trabajo. Muy bien hecho, Booster 12, mis felicitaciones SpaceX. Y ahora hablamos de esta llama que estuvo ardiendo durante varios minutos. ¿Se estaba quemando algo en el Super Heavy? Pues no, la verdad es que no, esta llama es metano. Se trata posiblemente de una fuga de metano en la base del Super Heavy, que con las llamas de los motores hizo ignición y empezó a quemar. Aquí estáis viendo el momento en el que ese metano que está siendo expulsado se prende por las llamas de los motores. Y de hecho, esta es una bastante buena manera de quitar todo ese metano del Super Heavy, la verdad. Pero tampoco creáis que le quedaba mucho, porque sí, esta imagen ha dado mucho que hablar. Fijaos en la línea de escarcha que se ve por aquí. Parece como que el cohete hubiera aterrizado con mucho más combustible del que todos pensábamos que iba a terminar. Muchas personas en Twitter ligaron este supuesto peso extra del Super Heavy con el hecho de que los brazos de la plataforma parecían ligeramente doblados hacia adelante por el peso del cohete. Pero os tengo que decir que no. Los brazos de la plataforma siempre se doblan un poquito cuando levantan un vehículo. Y además, esta escarcha no nos está indicando el volumen real de propelentes que le quedaba al Super Heavy. Si lo vemos desde el otro lado, justo donde estaba la llama de metano, nos damos cuenta de que en realidad el Super Heavy está casi vacío. Lo que pasa es que la línea de escarcha que se ve por el otro lado tarda mucho tiempo en irse, a menos que te deshagas de ella con un poquito de calor, como fue en el caso de la llamarada. Así que no, el Super Heavy no acabó sobrado de propelentes, de hecho le llegó justo para hacer lo que tenía que hacer. Y fijaos bien ahora en lo que pasa segundos después. Uno de los motores sufre una pequeña explosión y una estructura en forma de anillo cae al suelo. No sabemos qué es, pero está claro que estos motores, si quieren volver a encenderse, van a necesitar algo de mantenimiento. Y poco después del atrapado del Super Heavy sucedió lo que todos estábamos esperando. El anillo de la separación en caliente cayó por fin al agua. Y esperemos que no golpeara a ningún pez, que era una de las preocupaciones que tenía la FAA. Y sí, lo estoy diciendo en serio, esa era una preocupación real de la FAA. Pero venga, dejamos ya el booster y el anillo de la separación en caliente y nos vamos con la Starship, porque estaba ya en fase de coasting, en fase de crucero, y también hay cosas interesantes que comentar. Para empezar, que SpaceX sigue sin ofrecernos todas las cámaras que tiene la Starship. Solo nos enseñaron las nuevas que estaban en los alerones traseros y delanteros, que como digo, eran nuevas y son muy interesantes, porque a través de estas cámaras pudimos ver cómo el alerón delantero volvía a derretirse otra vez por el plasma, pero los alerones traseros no sufrieron casi apenas daño. El alerón delantero no sufrió tanto como la anterior vez del vuelo 4, pero claramente este alerón acabó destrozado y no podría volver a volar esta Starship. Y me temo que este es un problema que van a seguir teniendo hasta que empiecen a volar las Starships versión 2, que tienen los alerones, como ya sabéis, más pequeños y también más atrás, más a sotavento, haciendo que no estén expuestos al flujo directo del plasma. Los traseros, en cambio, como digo, aguantaron bien, y esto se debe a que Starship reentra con la punta por delante, así que los alerones traseros no están, como digo, tan expuestos. Y con todo ese calor, vimos como el acero inoxidable de Starship se volvía multicolor, y es que ya os dije en un vídeo corto que la Starship y el Super Heavy acabarán siendo de colorines, multicolores, debido a las características de este metal cuando se somete a altas temperaturas, como podéis ver por ejemplo en estas soldaduras de acero inoxidable. Pero aún con el alerón roto, Starship consiguió hacer de nuevo la maniobra del belly flop para situarse de forma vertical, encender sus motores y realizar un amerizaje suave autopropulsado. Y la pregunta es, ¿cayó con precisión donde tenía que caer? Pues
solo hace falta ver las imágenes que nos pusieron después. Efectivamente, cayó al lado de la boya que SpaceX había colocado para grabar y emitir en directo con una antena Starlink. Sin duda fue una de las grandes sorpresas del directo y una de esas cosas que tan solo se le puede ocurrir a SpaceX. Y finalmente, la Starship acabó explotando pocos segundos después, aunque desconocemos si por la acción del sistema de terminación de emergencia o por el colapso de sus tanques de propelentes. Pero sea como sea, el caso es que nos dejó un final más épico imposible. Y así terminaba la mejor retransmisión de la historia de un lanzamiento espacial. Fue increíble vivirlo con vosotros. Hicimos récord absoluto de espectadores con un pico de 35.000 personas conectadas y yo, sinceramente, solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que elegisteis verlo conmigo. Y agarraos porque todavía nos queda mucho por vivir. Muchas gracias a los miembros del canal por ayudarme a hacer lo que hago y a ti por haber llegado hasta el final. Nada más de Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.